audio e iluminación El Trébol, en la esquina de las calles Michoacán y México, con todo para equipos electrónicos de sonido, cables, conectores, Bluetooth, micrófonos, pedestales, audífonos. En audio e iluminación El Trébol también encontrarás lámparas, focos, reflectores, luminarias, todos los accesorios en cables de interconexión para cómputo. Ven, conócenos. Audio e iluminación El Trébol, en la esquina de las calles Michoacán y México. Entorno, tu programa favorito, a las 4 de la tarde. Amigos, continuamos con el programa Entorno y hoy de invitados tenemos a el contador José Apolonio Yescas Pacheco, cronista municipal de Loma Bonita, y al contador Tomás Gómez Acevedo, integrante del Consejo de la Crónica Municipal. Y bueno, antes de ir al corte, nos estabas platicando, Tomás, algunos detallitos. Me gustaría escuchar dónde salgo yo. ¿No será un poco vanidoso? No sé, pero me gustaría escuchar. Mira, qué fue lo que escribí. Lo que pasa es como escribí yo, escribo algunos relatos en donde voy insertando personajes en una de esas partes donde narro la participación del doctor Carlos Vargas, que asistió al parto de una de mis hijas. Entonces, en alguna parte de ahí se me pierde, te prometo buscarla con calma y para hacerla llegar, porque eso nos, algo de... eso, ten cuidado, porque eso nos compromete a un próximo programa. Ah, bueno. Claro que sí. Estaremos a tus órdenes para entonces. Así es. Claro que sí. Bueno, empieza con algunos o cuéntanos. Bueno, mira, algo. No, para que mi compañero pueda extenderse, sí. Solo voy a mencionar que estaba yo comentando que en este libro, así me lo contaron, ya está registrado. Tengo los derechos de autor. Perfecto. Estoy por publicarlo en fecha reciente, Dios mediante. Incluyo historias que a la gente le gustan mucho, con personajes que van interactuando, como si fuese, repito, Amaury dijo, novela, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces hablo sobre el chapaneco, un personaje muy oscuro que mataba gente que se dedicaba a robar ganado en los 40, por ahí. Uh-huh. Luego hablo sobre Meriche, un pescador que también tuvo fama porque pues era un personaje muy curioso. Sí, sí. Un pescador de barriada, pero su forma de hablar, sus cotorreos, atrayeron a la gente. Hablo sobre La Llorona, que es un personaje en muchas partes del país. Sí, sí, por acá sí. También se dio La Llorona. Sí, claro, claro. El Nahual, sobre el comandante sí. Cueto, que hablé con él en persona. Estas historias me fueron narradas a mí por personas que vivieron parte de eso. O sea, por eso se llama así, me lo contaron. Porque estas historias a mí me las platicaron. Yo lo que tuve es la osadía de hacerlas en forma narrada, en forma detallada. De describirlas ya en una obra literaria. Interactuando personajes y dándoles un enfoque, ¿cómo te explico? De algún modo atractivo, por así decirlo, para que no sea aburrido al lector. Incluso hablo sobre los muñecos feos, que recientemente. Sin agresividades. En la UMPA, cuando escarbaron, encontraron algunas artesanías. Sí, así es. Entonces, de la gente que trabajaba ahí, encontraron unos muñecos, decían muñecos feos. Gente que no tenía estudios, los que escarbaban, decían, hay unos muñecos feos. Y hay algo sobre ello. Que incluyo, hablo sobre la Feria de la Piña, una historia sobre la empacadora Gidal, hablo sobre ¿qué te gusta? Sobre los zombies, fíjate, cosa curiosa, algo ya contemporáneo. Ahorita están de moda, pero siempre siempre han existido sobre ese tema. La báscula, donde trabaja la gente que va al corte de piña, en fin, historias variadas. Sí. Pues a mí sí me gustaría aprovechar el espacio para, o la influencia que tenemos los medios de comunicación, para invitarlos a que ustedes en algún momento pudieran hacer un poco de historia, ya sea incluirnos dentro de un libro, no incluirme a mí como Sergio Palaceta, incluir a los medios de comunicación que han ido avanzando, cómo llegó la comunicación aquí a Loma, me refiero a cuando llegó Radio
Radio Loma, después cuando nace la televisión por cable con Entorno, ahora que ya tenemos varias, varias estaciones de radio y varios otros programas de televisión por cable, y que ya otras personas, pues a través de las redes sociales producen, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que se puede hacer esto? ¿Creen que a la gente le resulte interesante? Perdón, compañero. Considero que es interesante, resultaría interesante, sí. Yo me acuerdo cuando llegó Radio Loma, que estaba en su periodo de prueba, acuerdo, y en esa ocasión me visitó un familiar de la Ciudad de México. Entonces ahí estaba cuando empezaba Radio Loma, creo que decía. Sí, ¿no? Sí, era una cancioncita. Pero muy era periodo de prueba, nomás decían así, no había programas. Sí. Y me dice mi pariente, creo que era mi primo. Si hay radiodifusora en Loma, y yo con un orgullo le digo, sí, hay radiodifusora, para que no creas que este es un pueblito de mala muerte. Bicicletero. Y aproveché para decirle, y también tenemos una tienda de autoservicio, que tiempo era el Fénix. El Fénix, exacto. Entonces decía yo, cuando yo llegué aquí, pues las tienditas que había eran los abarrotes de... no sé cómo se llamaba, la popular, la tienda de Don Evaristo, el Ramalazo, eran tiendas que tenían, las fuertes, tenían 5 o 6 empleados. ¿Qué tal la tienda de la familia Pérez de la O? Me dicen que tenían una tienda muy importante. Una tienda de Monroy, la casa Monroy también dicen que eran la Nacional, no sé, me cuentan nacional. Yo también no tengo mucha certeza de eso. Ropa y vestidos de novia, primeras comuniones. La Casa Zúñiga. La Casa Zúñiga. Muchos años. La Casa Manolo todavía. Que ya no existen, pero pues son historia. Entonces, en relación a lo que me estás diciendo, me acuerdo cuando llegó la primera radiodifusora, que fue Radio Loma. Y de ahí empezaron a llegar gente y hacer más importante a Loma Bonita. Así es. ¿Verdad? Hasta que llegaste tú, que fuiste uno de los primeros también. Veo unas fotos ahí, eras un adolescente. Sí, fíjate que abundando en lo que está comentando Jessica, de las tiendas muy conocidas, en una de las historias que se llama La Nahual, yo detallo en forma narrada de aquel lado de la vía, frente a la estación, pero de aquel lado, en el ferrocarril, había mucho movimiento comercial. Sí, pues el mercadito, de lo que, ¿no?, era el mercadito. Ajá. El mercado, era el mercado, no era el mercadito. El mercado, bueno, ajá. Porque era de manera... Ahorita se le quedó el mercadito. Sí. Ajá, entonces, ¿en qué tiempo era el mercado? Yo narro y describo cómo estaba toda esa calle, cómo era ese mercado, hasta llegar a lo que es la calle Oaxaca. Ajá. La tienda de Don Evaristo, que estaba por ahí. En la esquina. Un billar que estaba por ahí. Y también, la tienda de Los Mánicas, que estaba acá en la vía. Ajá. Entonces, Casa Mánica. Entonces, esa gente, en ese tiempo era el movimiento comercial, curiosamente. Sí. Como correspondía a esos años, ¿no? En donde estaba la concentración, que era la estación del tren. Sí. El movimiento de los trenes de pasajeros. Lo curioso y todo eso. Que era de aquel lado de la vía. Sí. Porque el tren tapaba toda esa área. Y sin embargo, como el tren no era tan frecuente, tenía sus horarios, el movimiento comercial se daba bastante bien. Hasta bastante la juventud importante. Tenía ya su movimiento. Espacio. Allá estaba la famosa Nevería Groovy. Sí, ahí pues, era un cuando todavía yo recuerdo que cuando yo llegué a Loma por ahí por el 87, junto a lo que ahora es Agrover, en que ahora es una casa particular ahí que está bardeada todo, en ese espacio estaba una como un restaurancito que tenía sus rejitas alrededor, y me acuerdo que había un segmento todavía de esos como estacionamiento de caballos, vamos a decirle, un estacionamiento equino, ¿no? Donde todavía ahí había un segmento como para que llegara la gente y amarrara sus caballos todavía ahí, pero bueno, ya no muchos, ¿no? Pero ahí había amarraderos. Ándale, un amarradero. Vamos a ir al corte antes de que otra cosa pase.